Nos encontramos en presencia del doctor Máximo Aristi Carballo, ex diputado y presidente del movimiento Móvil 24, Luis Abinader, presidente. Así que, doctor, buen día. Buenos días, encantado de esta mañana sabatina poder comunicarme con nuestra provincia y el país y el mundo. Doctor, hay como 20 y pico de partidos que apoyan a nivel nacional al presidente de la República, Luis Abinader Corona, y lo que falta, o sea que el actual presidente está en su mejor momento. Eso es resultado del trabajo político y social y hasta económico que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader. Todos los dominicanos estábamos hartos de la corrupción y la impunidad. Y Luis ha instaurado un gobierno transparente que ha revivido las esperanzas entre todos los dominicanos y nos está demostrando que la democracia es la decisión de la mayoría respetando a la minoría, y en función de eso ha hecho un gobierno que pasará a la historia como el gobierno más transparente. Eso provoca, como es de suponer, que todas estas organizaciones políticas minoritarias o emergentes, como llaman otros, tengan la vocación de servir a su país y entiendan que deben de apoyar al presidente, al mejor presidente de todos los dominicanos, que lo es Luis Abinader. Hasta el momento, ¿cuántos partidos hay, doctor, apoyando el presidente? No lo he contado, anoche salió un listado amplio. Son 20. Sí, pero es cuando la Junta habla de quienes los apoyan, nosotros debemos hablar, como decía Juan Bosch, cuando tengamos los pelos del animal en la mano, porque hasta ahora se ha concertado, se ha firmado con 6. Los otros inician ese proceso durante este fin de semana. Por lo menos hoy el Partido Cívico Renovador ya habrá de legalizar su acuerdo con nosotros. Y otros estarán sobre la marcha porque tenemos que depositar todas estas documentaciones antes del día 29. Conversando con el doctor Máximo Aristi Carballo, presidente del movimiento Móvil 24, ex diputado de la República, un hombre tremendo político. Así que, doctor, ¿cómo está el movimiento en este momento? ¿Usted siempre trabaja? El movimiento Móvil 24 es la esencia de la vida política altagraciana. No hay ninguna institución política, y les reto a ustedes y a quienes siguen la política, a que vean que aquí permanentemente hay compañeros. Mire, hoy es sábado en la mañana. Usted puede hacer un paneo, ustedes verán esos rostros todos los días de la semana. 24, excepto los domingos que no cerramos, y en ocasiones hacemos actividades fuera de aquí y también nos reunimos. Los otros partidos tienen locales, muchos, pero usted pasa y lo que ve son los letreros de y los símbolos. Nosotros permanentemente, y por eso nos hemos convertido en el nervio, en el tuétano, como dicen los hombres y mujeres de los barrios, de la política altagraciana. E invito a aquellos que no se han integrado con nosotros que vengan por aquí, que por aquí tenemos lo mejor que puede existir en la política altagraciana. Aquí hay un abanico de simpatía. Aquí hay personas que simpatizan con Cholitín, con Karina, con Albué, todo el mundo. Lo único que nosotros exigimos es que apoyen a Luis. Claro, en lo congresual y municipal usted puede estar con quien usted quiera. Y aquí tiene espacio. Lo que nosotros, el único fundamento de este movimiento es Luis Presidente 24-28. La oposición se quiere unir, pero no van juntos la primera vuelta. La alianza que tiene la oposición, los 3 partidos que son mayoritarios después del PRM, ellos dicen que si Abinader no se va en la primera, se une la oposición. Eso no se van a unir, porque ellos están jugando a que Abinader no se vaya en la primera vuelta. Cuando despierten va a ser tarde. Además, para nosotros fuera mejor que se unieran, porque así tenemos a nuestro contrario focalizado. Eso es como el tirador. Yo no sé si a usted le gusta la cacería. Mientras más se agrupan las presas, mejor es. Usted más puede llevarse. Cuando están dispersas, usted tiene que estar atento y hacer varios tiros. Si se unen,
nosotros elaboraríamos una sola estrategia de campaña y solamente presentando el pasado tendrían ellos para no tener la más mínima posibilidad de asumir a la rienda del Estado. Sí, ya en la parte final llamó a alguien de un programa nacional y le dijo que él buscaría un jurídico para apostar 1,000,000,000 de pesos que el actual presidente de la República se va en la primera vuelta. Mira, tú me haces esa pregunta y yo debo decirte, porque yo soy un hombre muy auténtico, eso aunque sirva para promoción para nosotros, yo no soy hombre de apuesta. Eso de apuesta se lo dejo yo a otra gente. Ya yo soy un político terminado que lo que tengo que estar es hablando de conceptos. Yo tengo que estar hablando de propuestas. Pero eso de apuesta cae en el mundo de la chabacanería, en el mundo que es muy usual, y yo respeto a esas posiciones. No es que las rechazo ni lo ataco, pero Maximín es un hombre tan auténtico que, como yo mismo me digo, yo ni siquiera utilizo el doctorado como otros que ponen la licenciatura con letra mayúscula. Yo soy Maximín. Y el hombre que es así como yo es porque a mis años ya yo me he dado una vuelta a la redonda y sé las cosas que he tenido que superar, porque como ser humano tengo defectos, pero las pocas virtudes las vivo brillando para que le moleste hasta mi contrario que no me puedan mirar del resplandor que produzcan mis pocas virtudes. A un evento, creo que hay una actividad en el... En pocos minutos vamos a ir a Chinchín, esa es una comunidad ubicada en la sección de